devuelve. Qué buena pelota de Otormín para Álvarez. Centro, carga Neira. ¡Ah, la sacó Valdés en la línea! Se va salvando Boston River. ¡Qué bien descolgó por la izquierda el equipo de Torque! ¡Qué bien descolgó Álvarez! Después no la pudo empujar Neira. La sacó justito Valdés. Cuando estaba con la sirena encendida había peligro de gol. Se va salvando Boston River. Insiste City. Torque va. La pelota viene para Escoto. Escoto para Abreu. Ya cruza la frontera. Viene caminando lentamente. Se mete a paso firme en campo enemigo. La jugó bastante bien. Vino para Allende. Allende tiró, tiene el tanto del Prete, lo grito, ¡gol! ¡Gol! De Montevideo City Torque, la colgó el argentino Gustavo del Prete, entró primero por izquierda y como no pudo la buscó por derecha, con el solcito del mediodía y ya la tarde con el olorcito asado, entraron toqueteando por medio, muy bien la dejó Allende, para que en la espalda del marcador Frata apareciera el argentino del Prete, se metió como cuña en el área, nadie lo marcaba, lo miraban de atrás, le veían el número, y el 21 dijo, esta es mía, tiro cruzado, alto, venció las manos de Falcón, le quemó los guantes al arquero que casi arrodillado, media clemencia, pone el primero, Torque, el mediodía se consume y el silencio de este estadio charrúa se rompe con el grito del argentino, lo pone Gustavo del Prete, gana Torque por 1-0. Que llega con lo que es característica del técnico argentino Marini, ¿verdad? De que su equipo juega al fútbol, que toque el balón, la pelota que mete Neira entre los zagueros a la derecha para que aparezca del Prete y este le pegue casi sin mirar por arriba del arquero al ángulo, está ganando Torque. El que hace un poquito más, el que funciona mejor en una mañana donde no da para mucho el fútbol, está ganando Torque, va a tener que salir Boston River a jugársela de otra manera, no sé si lo interpreta o no Abreu, ese es el gran tema, ¿no? Van 7 fechas ya. Y veremos qué pasa con Torque, que está en ventaja ahora. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Bueno, señores, tomó la pelota Robert Flores, callejón central, puesto de enganche, levanta la cabeza y juega por la izquierda para Pedro Silva, no encontró para adelante, tiene que retroceder, juega con el zaguero Frata plantado en campo enemigo, Frata pisa la pelota, levanta, allá vamos a buscar el área, se viene Frata, se viene, jugó para Winston Fernández, de espaldas al arco rival, de atrás lo trancaron, la termina sacando Brun, complementa Rag, levantó largo para Cócaro, que queda mano a mano con Valdés, si la hace bien pueden hacer el segundo, se viene Cócaro mano a mano con Valdés, engancha Cócaro en el segundo palo, baja a buscar la Pereira, centro del segundo poste, carga Álvarez, por el medio solo Pereira, puede venir, va Pereira, ¡gol! ¡Gol de Torque! Apareció Darío Alfonso Pereira para acomodar una bola y ponerla abajo sobre el palo izquierdo. Estaba así. El partido era plata o aquello para el equipo de Loco Abreu. Totalmente desbalanceado. Quedó mano a mano Cócaro con Valdés. Valdés que además está algo sentido del primer tiempo. Cócaro cambió de frente para que se descolgara Álvarez. Entró como puntero y de primera lo vio venir a Pereira que en el medio del área, casi adentro del área chica, en el corazón sacó la puñalada. Falcón por el camino y hasta el fondo de las mallas la pelota, segundo de Torque que liquida el mediodía esa tarde del charrúa, va a ganar el equipo del argentino Marini 2-0 frente a Boston River, respira hondo en la zona baja, se complica mucho el equipo del Loco Abreu, gana Montevideo City Torque 2-0. Bueno, recién había cambiado los puntas el técnico justamente Marini, en un rendimiento hoy de Torque, repito que está muy lejos de lo que puede dar o lo que yo he visto de Torque, porque incluso se replegó en este segundo tiempo, le cedió terreno a Boston. Boston no tiene ideas, no tiene un funcionamiento. Recién entró Abreu, jugó al pelotazo siempre. Atrás tiene problemas, no contiene en la mitad de la cancha. Y con poquito, sin proponérselo demasiado, llega a liquidar el juego Torque con mucha antelación. Porque vino esta jugada, el cambio a la izquierda, el pase al medio. Y Pereira, que entró hace un rato atrás, definió muy bien arriba de Falcón. Bueno, gana Torque, que fue el que hizo un poco mejor las cosas en una mañana donde no sobró nada. Y este Boston River es pura voluntad y gana, nada más, Hábitat, hacemos la vida más fácil.